En 1953, José Saramago, que tenía 30 años, envió la novela que había escrito a una editorial portuguesa con la esperanza de que se la publicaran. Nunca lo hicieron y ni siquiera le contestaron. El texto era demasiado duro para un país, Portugal, entonces bajo la dictadura de Oliveira Salazar, y Saramago, un autor desconocido. Yo creo que sí lo leyeron, vamos, yo creo que no lo publicaron porque lo leyeron. Entonces, este era un libro que era duro para la época, no duro políticamente, la palabra política no se usa, la palabra ideología no entra, pero claro, es un libro donde la familia, que es el pilar de la sociedad, pues es un poquito un nido de víboras. La familia más perfecta de todas es capaz de entregar a su hija a un señor con tal de que le aumenten el sueldo, y a una hija adolescente. Y la otra familia, hay violaciones dentro de la familia, hay malos tratos a la mujer, hay rencor, hay una mantenida, hay amores lésbicos. ¿Eso lo podría soportar una sociedad portuguesa de los años 50? Yo creo que no. La obra permaneció 30 años perdida hasta que un día alguien llamó al Nobel para decirle que la tenía. El escritor fue a buscarla, pero le pidió a su esposa y traductora, Pilar del Río, que no la publicara mientras él viviera. El desprecio de la editorial le había sumido en un doloroso silencio durante 20 años en los que no había vuelto a escribir. Cuando se la devolvieron, y lo que nos dijo, y lo dejó dicho en muchas conversaciones, pero también por escrito, en entrevistas, en alguna entrada en el blog, que no querría verla publicada en vida, pero quien estuviera detrás cuando él muriera, que hiciera lo que creyera. Sabíamos, incluido el propio Saramago, que lo conveniente era publicarla. También es verdad que si Saramago hubiera decidido que la quería publicar, los editores se hubieran vuelto locos, porque tenían un libro de Saramago cada año. A ver, ¿cómo conseguían vender este? Saramago tampoco la leyó, aunque siempre la consideró como una obra bien escrita. Saramago no leyó el libro nunca, después de haberlo publicado, después de haberlo encontrado, pero lo recordaba muy bien, porque tenía una memoria de águila. Y recordaba que era un libro que no estaba mal escrito y que el libro tenía interés, que respondía a una época. Una época que, por cierto, se parece bastante, por la penuria y por la amenaza a la que estamos viviendo en este momento. Para Pilar del Río, Claraboya es una obra madura, emocionante y transgresora, y constituye la puerta de entrada a la obra de Saramago. Desde Madrid, España, les informó para el Universal Televisión, Ana Vitarte.